Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El turismo, de nuevo en la cuerda floja. Las nuevas restricciones y la amenaza de un tercer pico de COVID en Semana Santa está provocando cancelaciones en las reservas hoteleras. Las empresas de transporte de pasajeros también prevén por lo menos 1,5 millones de pasajeros menos. En segundos, todos los detalles. Mujeres empoderadas para dirigir. Varias organizaciones se unieron para crear un programa muy interesante que forma y prepara a mujeres para que lleguen a las juntas directivas de las empresas más importantes. Una de sus voceras nos contará cómo lo están haciendo y qué resultados están arrojando. El mercado de las oficinas. Un estudio revela cómo está evolucionando la disponibilidad de oficinas aquí en Colombia. El trabajo en casa está afectando la vacancia de estos inmuebles. Detalles en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los nubarrones que se ven en las expectativas del sector hotelero y turístico para este puente festivo y también para la Semana Santa que está muy cerca. Por ejemplo, en Popayán, el gremio hotelero es uno de los damnificados por la suspensión de las procesiones nocturnas que ya se anunciaron. Las reservaciones, en su mayoría, fueron canceladas. Sin huéspedes. Así permanecen desde hace un año las habitaciones de los principales hoteles de la capital del Cauca. La pandemia y la cancelación por segundo año consecutivo de los principales eventos de Semana Santa ha hecho que los turistas cancelen sus visitas a esta región del país. No habrán procesiones, entonces, pues desde que salió el comunicado ya empezamos a recibir cancelaciones de reservas y la ocupación está muy baja. Caterine Vargas, directora de Cotelco Cauca, dice que la crisis generada por la pandemia los obligó a suprimir de las nóminas el 60% de los empleos que genera el sector en la ciudad. Estamos hablando de alrededor, en empleos directos, estamos hablando de alrededor de 600 personas en temporada normal. Hablando pues de Semana Santa, esta cantidad se triplica y en términos de empleos indirectos estamos hablando de más de 1,500 personas. En acciones conjuntas con la administración municipal se plantea una estrategia de promoción de otras actividades en la ciudad y el departamento para atraer la llegada de turistas. Los que vengan podrán disfrutar de otras actividades como es recorrer la ciudad, el mundo rural del municipio que también es muy rico para el sector turístico. Para poder visibilizar el Cauca, los destinos, los lugares maravillosos, no solamente en nuestra capital, sino todos los municipios con vocación turística que tenemos y que tienen la total seguridad para que vengan a visitarlos. Según Cotelco, en Semanas Santas, antes de la pandemia, las reservaciones en los hoteles eran de hasta un 100%. Sobre todo en esa zona del país. Y en el sector del transporte terrestre de pasajeros también hay bastantes preocupaciones. Por eso hacemos contacto con el doctor José Yesid Rodríguez. Él es el presidente de ADIT, el gremio de las empresas de transporte intermunicipal terrestre. Doctor Rodríguez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Doctor Rodríguez, como para tener un contexto, en una Semana Santa, bueno, en la nota veíamos ya esta es la segunda Semana Santa anormal por la llegada de la pandemia, pero una Semana Santa pre-COVID, ¿ustedes lograban mover cuántos pasajeros por las carreteras de Colombia? ¿Y cuáles son, frente a ese dato, las expectativas para esta segunda Semana Santa atípica? Sí, efectivamente había una movilización en los años 2019 y 2018 cercana a los 3,5 millones de pasajeros. En este momento pues hay dos tipos de restricciones, una restricción que tienen los vehículos en la utilización de la capacidad del 70% y también hay una serie de medidas que están tomando las autoridades locales, lo que nos va a llevar pues a unas cifras mucho más bajas. Nosotros estimamos que podemos estar en un, digamos, pues hablando muy positivamente, moviendo cerca de 2,200,000 pasajeros en esta temporada. Vemos que ya hay restricciones en algunas ciudades donde tradicionalmente se celebraba la Semana Santa y que esto pues va a tener una tendencia a la baja también en el movimiento de pasajeros. ¿Y qué tanto les preocupa a ustedes como gremio, como sector, que cada vez estamos viendo nuevas restricciones pensando en contener la pandemia precisamente para esta Semana Santa?
Es algo muy preocupante porque pues esta es una de las temporadas, digamos, buenas para el sector de transporte, para el sector turístico, pero lo que vemos es que estas restricciones y los picos que se presentan por la mayor parte de los contagios pues están afectando directamente en nuestro sector. Lo que estamos invitando es a la gente a que tenga confianza también en el sector de transporte, pues mientras se mantengan las condiciones de bioseguridad, pues también hay una garantía para los usuarios. ¿Cuál es el plan de ustedes para esta Semana Santa? Y bueno, a partir de este fin de semana, que es puente festivo, el primero después de Reyes, donde aparentemente se esperaría que nuevamente las personas salgan a viajar. ¿Ustedes, por ejemplo, van a tener que guardar buses o van a operar con todos? ¿Todos van a tener la oportunidad de estar operando, pero con capacidad reducida? Sí, la idea es pues tener disponible la mayor parte de los vehículos. Son cerca de 40.000 vehículos que hay en el sector de transporte intermunicipal de pasajeros. Hay también la posibilidad de reforzar este parque automotor con vehículos del servicio especial en un porcentaje, pues no creo que sea superior al 10%. Y pues ante todo, pues estamos cumpliendo las condiciones de bioseguridad y trabajando coordinadamente con terminales, diciéndole al usuario que lo mejor es que se compre con tiempo su tiquete y que lo haga a través de los canales virtuales. Doctor Rodríguez, el año pasado pues hablamos en muchas oportunidades con usted porque fue uno de los sectores que estuvieron cerrados más tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, después vino la reapertura. Por eso quería preguntarle, después de ese momento, ¿cómo les fue en la temporada de diciembre, bien o mal, y qué tantas esperanzas tenían ustedes para esta Semana Santa? Pues desafortunadamente, digamos, la reapertura real del sector solamente se dio hasta el mes de septiembre. Digamos que tuvimos una muy baja movilización los meses de septiembre, algo de repunte en el mes de octubre, pero definitivamente los meses de diciembre y enero, donde había alguna posibilidad de movimiento de pasajeros, pues fue muy reducida la cantidad de personas que se transportaron. Hay algo de esperanza en esta Semana Santa, pero también mucha preocupación por las restricciones que hay todavía en la ocupación de los vehículos, por las medidas de bioseguridad del gobierno y también pues por todas las decisiones que tomen las autoridades regionales, donde hay unos centros que tradicionalmente son turísticos en la Semana Santa, este turismo religioso que vemos va a estar bastante restringido en esta Semana Santa de este año. ¿Cuál es el porcentaje máximo de ocupación que pueden tener? Tenemos solamente un 70% de ocupación, pero aún así, digamos, no se están despachando muchos vehículos porque muchas personas prefieren mantener su vehículo parqueado o hacer una utilización mínima, por cuanto pues no hay pasajeros realmente para transportar en las rutas y pues la demanda de transporte pues ha tenido una tendencia bastante baja. ¿Y de los pasajeros que ustedes movilizaban normalmente ya han recuperado qué, el 50, 60, 70%? Nosotros estamos hablando en despachos de un 70% de despachos y en pasajeros estamos hablando de una cifra cercana al 50% de los pasajeros que normalmente se mueven en el sector. No, pues sigue muy golpeada entonces la demanda y para ustedes el negocio. ¿Cuáles son los destinos que ustedes creen se van a reducir más en esta época de Semana Santa? Pues por todo lo que hemos venido conociendo. Sí, aquí hay unos destinos turísticos muy tradicionales que se van a ver reducidos, digamos el caso de la Semana Santa en Popayán, el caso de las visitas que se hacen al Santuario de las Lajas, Villa de Leyva, aquí en el centro del país, en Antioquia, Santa Fe de Antioquia. Hay una serie de municipios que se ven muy afectados en Semana Santa y que tradicionalmente tienen bastante movimiento. Hay unos que potencialmente pues, se va a mover la gente, pero digamos estos destinos religiosos van a estar bastante restringidos. Doctor Rodríguez, nadie más que ustedes conocen las carreteras de Colombia. ¿Cuáles destinos creen ustedes, pues si se cierran estos o no vamos a tener, los eventos tradicionales de la Semana Santa, los colombianos podrían elegir qué tipo de destinos pues para descansar y que sean cómodos, que sean bioseguros? Yo creo que en general en todo el país, digamos, hay un movimiento importante en la ruta Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, Cali-Medellín, que son es el eje más grande de movimiento de pasajeros, obviamente lo que es los viajes hacia la costa atlántica. Igual el sur del país, lo que es Cali, Neiva y Ibagué, digamos, son destinos muy fuertes. De todas maneras, en cada una de estas ciudades, pues también pueden existir, necesidades de viajar, a visitar familiares, a otros
digamos, aspectos turísticos que también se pueden mover. Y pues digamos que lo que tenemos nosotros como transporte es invitar a los usuarios que hay la disponibilidad de vehículos y que se están cumpliendo rigurosamente con las normas de bioseguridad que ha establecido el gobierno. Además de las restricciones, pues, que están sonando cada día más para esta Semana Santa, ¿qué otras preocupaciones tienen ustedes como sector sobre la economía, sobre los impuestos, que después de acumular tantas pérdidas el año pasado, ahora qué los está preocupando? Sí, nos preocupa mucho que la recuperación del sector es muy lenta, que vamos a tener por lo menos unos 2 años donde no vamos a poder regresar a tener una demanda de las, en las condiciones en que la veníamos teniendo, como el año 2018, de pronto el 2019, que se ha menguado bastante el patrimonio de las empresas y que pues tenemos unos costos fijos que se generan y que han venido incrementándose, como el caso de los combustibles, como el caso de los peajes, en general pues todos los costos administrativos, que es una carga bastante grande que las empresas van a tener que soportar, sin mirar todavía pues qué se viene para el sector como tal también con la reforma tributaria. Todo esto pues a raíz de que no se han generado tampoco unas medidas fuertes de parte del gobierno, de parte del Congreso de la República, para de alguna manera estimular este sector, apoyarlo, restablecerlo por ser un sector esencial de la economía, pues estamos en una posición pues bastante crítica. Una última pregunta, ¿a ustedes les están dando tratamiento como si hicieran parte del sector turístico? Pues porque se aprobó una ley del turismo con beneficios, también hay unas ayudas en términos de pagos de nóminas para el sector turístico. Digamos que tenemos una parte de beneficio, pero digamos que integralmente la ley turística pues tuvo beneficios para otros sectores que no implicaron pues un beneficio directo al sector de transporte. Por eso hemos solicitado también al gobierno el apoyo en algunos proyectos de ley, el apoyo en algunas medidas que puedan de alguna manera estimular y fortalecer el escenario del sector de transporte legal del país. Doctor Rodríguez, esperamos de corazón que les vaya muy bien en esta Semana Santa, cumpliendo con todos los protocolos, cumpliendo con los topes, y seguiremos hablando. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. A ustedes muchas gracias. Feliz noche. Hablando con el vocero, el representante de los transportadores intermunicipales por vía terrestre, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que el BID anunció un préstamo para proteger la Amazonía. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. En muchas ocasiones se ha dicho que en Colombia hay un déficit muy grande de mujeres en cargos de liderazgo, incluido el sector empresarial. Pero ahora existe un programa muy interesante, muy llamativo, que busca precisamente formar y preparar a las mujeres para que puedan incursionar más fácilmente en las juntas directivas de las empresas del país. Para hablar de este programa tan interesante, saludo a esta hora de la noche a la doctora Caterine Buelvas, de la Comunidad de Mujeres en Juntas Directivas. Doctora Buelvas, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por invitarnos a contarles un poco del programa. Muy interesante suena, pero antes sí quisiera, como para ponernos en contexto a todos, no sé si ustedes tengan cifras de, por ejemplo, de cada 10 hombres, ¿cuántas mujeres hay en juntas directivas? ¿Cuál es ese como balance? Sí, las cifras que tenemos son del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, el CESA. Tienen un estimado de un 17% de mujeres en juntas directivas, es decir, que hay un porcentaje indiscutible mayor de señores. Puede ser en promedio una mujer por cada junta, y las que tienen, aquellas que tienen mujeres incluidas, ¿no? Y algunas que no. Ah, claro, todavía hay empresas con juntas directivas conformadas solo por hombres. ¿Qué organizaciones están detrás de este programa? Bueno, son algunos aliados incluidos, arrancando por el CESA, porque necesitamos toda la parte académica, que son los expertos en formación en gobierno corporativo. Ahí están AECUALES, que es una entidad dedicada a temas de equidad de género, Deloitte, ANDI, el Centro de Estudio de Gobierno Corporativo del CESA, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y la Corporación Financiera Internacional, la IFC, y Page Group es el otro aliado. Son 7 aliados que trabajan permanentemente en pro de esta comunidad de mujeres. De hecho, la ANDI acaba también de anunciar que va a tener más mujeres dentro de su junta directiva. Pero bueno, cuéntenos en qué consiste el programa. Efectivamente, nosotros tenemos un programa que tiene una formación de 48 horas enfocado en el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres que hacen parte de él.
en liderazgo femenino, en liderazgo corporativo, en todo lo que son temas referentes al gobierno corporativo, como pueden estar en una junta, todo lo que es el protocolo interno de ese manejo. Y tiene algunos temas específicos enfocados en que las mujeres nos sintamos igual de cómodas que los señores en este tipo de espacios, ¿no? Entiendo. ¿Por qué no se sienten cómodas las mujeres, independientemente del, eso hay que decirlo como es, del histórico machismo que ha reinado en el segmento empresarial? Sí, yo diría que la preparación es fundamental, ¿no? Entonces, por eso existen este tipo de recursos y herramientas y de formaciones para poder acceder a este tipo de posiciones. Pero más allá de eso, considero que el talento y nosotras como mujeres dentro de esta comunidad creemos que el talento y la inteligencia no tienen género. Esto es un tema de desempeño. Entonces, es uno de los mensajes que queremos llevar. Entiendo. A la hora de querer postularse a una junta directiva, ¿basta con ser profesional, por tener las mejores capacidades, o ustedes han encontrado, hay algún tipo de estudio o sustento que, por el que se pueda concluir que hay una verdadera discriminación cuando se llega a ese punto tan alto en una compañía? Yo diría que el tema no es la discriminación, sino lo que acaba de mencionar del talento, pero más allá de ello se ha demostrado, y lo demuestran estudios que hizo el CESA, que tener a mujeres en juntas directivas eleva la reputación de la marca, de la compañía, aumenta todo el tema de transparencia al interior de la organización. Las mujeres son muy enfocadas a ese tipo de asuntos, genera y eleva los ingresos, aportamos mayor capacidad de resolución de problemas también, y además aumentamos el desempeño financiero. Eso está demostrado. O sea, tenemos talentos y habilidades que se combinan perfectamente con las de los señores. ¿Ustedes tienen de pronto algún tipo de estudio donde comparen empresas que tienen en sus juntas directivas solo hombres y empresas que tienen en sus juntas directivas más mujeres que hombres o una mayor participación? ¿Cómo les está yendo a la una frente a la otra? Sí, se ha venido estudiando eso. Pues hay estudios a nivel global, pero también a nivel Latinoamérica y por ejemplo, en el caso de nosotros, el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA está realizando investigaciones al respecto. O sea, hay cosas en proceso para poder divulgar en un futuro donde demostremos pues, el beneficio de tener una mujer en una junta. ¿Ya han terminado con algunos grupos estas capacitaciones, estas horas de formación? Tenemos hasta el momento 3 promociones egresadas y está en curso la cuarta. Para 2021 estimamos que estén 3 promociones más arrancando. De esas 124 mujeres que conforman las 3 egresadas y la cuarta que está en curso, tenemos un banco de hojas de vida de todas las participantes. Aquí hay mujeres absolutamente destacadas, cuyo fin tiene que las empresas puedan ir a buscar el talento que necesitan, el perfil que necesitan y sin nombre propio, ¿saben? El banco está enfocado en que aparezca el perfil, más no el nombre de la candidata, porque generalmente las compañías buscan un miembro independiente y pueden acudir a empresas de selección de talento y les llegan las hojas de vida por diferentes frentes y la intención es que no se condicione antes de tomar la decisión de quién será su nuevo integrante en la junta. Entre las mujeres que ya han participado en este programa, no sé si ustedes han hecho, así sea, algún tipo de análisis visual por encimita, inclusive de cómo esto le ha cambiado la vida a una mujer, cómo eran antes del programa y cómo son ahora después del programa. Sí, hay muchas de mis compañeras que pueden ser testimonios de esto, pero yo personalmente soy un ejemplo. Una de las puertas que se abrió para mí fue ingresar a un banco de desarrollo ya estando dentro del programa y estuve dirigiendo el área de sostenibilidad de ese banco. Entonces, sí es una posibilidad inmensa estar dentro de este grupo. Es un privilegio. Entiendo. Bueno, ¿cuáles son las metas de este programa? ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué apoyos necesitan? ¿Qué debería estar pensando el empresariado colombiano? Pues la verdad es que esperamos que haya más sillas, más lugares y más posiciones para nosotras. Nosotros lo que pensamos y queremos que suceda en este programa es que haya una mayor visibilidad, que haya más mujeres fortaleciendo sus habilidades. De hecho, pensamos ya qué podemos hacer por las niñas que tienen sueños de ocupar posiciones de este tipo.
queremos generar cambios desde la cultura, que transformen esos entornos en que cada día sean más diversos. Y creo que hay un grupo lo suficientemente amplio con diferentes especializaciones, diversas áreas de experiencia que puede permitir que eso suceda. Nosotras estamos promoviendo esta comunidad, estamos ya en redes sociales de la mano de todos nuestros aliados para lograr ese objetivo. ¿Esto tiene algún costo para las mujeres y dónde pueden encontrar más información? El programa tiene un costo, claro, académicamente hablando, la inscripción de estar en el CESA, pero luego pues la comunidad no, nosotras mismas la autogestionamos. Hay un chair de la comunidad y un grupo de mujeres, yo hago parte del comité de gobierno de la comunidad. Doctora Huelvas, muchas gracias por estos minutos, muy interesante el programa, ojalá se inscriban muchas más mujeres y bueno, seguiremos hablando sobre recomendaciones y tips. Gracias por estos minutos para Signopesos. Gracias a ustedes y espero que este espacio permita que otros empresarios se den cuenta de la necesidad inminente de más mujeres en juntas directivas. Claro, gracias, sí. Víctor. Somos muy conscientes de eso. Ojalá los empresarios también. Muchas gracias. Una feliz noche. Y en otras noticias, el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional Lácteo firmaron un acuerdo que busca aumentar la productividad y la competitividad de los productores del sector. El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, nos cuenta los detalles. Firmamos el acuerdo de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo de la cadena láctea, lo que nos permitirá con 12 acciones basadas en productividad, competitividad, control de lactosueros, mejoramiento de infraestructura de producción y de transformación, elaboración del plan de ordenamiento de la cadena láctea, y trabajo conjunto entre todos los actores, lograr que el sector lácteo colombiano se prepare para enfrentar la desgravación que vamos a tener entre el 2026 y el 2028, cuando tendremos que entrar a competir con productos y con leches de otros países, principalmente Estados Unidos, de muy buenas calidades y muy buenos precios. Ese pacto lo firmamos al interior del Consejo Nacional Lácteo con ANALAC, FEDEGAN, FEDECOLECHE, ASOLECHE, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como testiga de lujo del mismo. Aspiramos que este pacto, con las tareas que se vienen de aquí en adelante, sea el futuro definitivo de la ganadería de leche nacional. Y la crisis de los campesinos en Boyacá continúa. Según los productores de quinoa, leche y papa, a las pérdidas por la pandemia se suma que, por las importaciones masivas, los productos nacionales ya no los están comprando. Veamos. Desde hace varios años los campesinos en Boyacá empezaron a buscar alternativas de productos que les ayudara a garantizar una estabilidad en sus ingresos. En ese entonces, la quinoa se convirtió en uno de esos cultivos que era bien remunerado, pero esa estabilidad terminó. A raíz de la importación de quinoa, que fue autorizada desde el año pasado, desde octubre, nosotros no tenemos mercado para nuestra quinoa. Son cerca de 150 productores quienes manifiestan que sus cosechas no son compradas a ningún precio. El mercado estaría inundado de quinoa del Perú. Tenemos aproximadamente en Boyacá 200 toneladas de quinoa arrumada. Los ganaderos también están afectados, especialmente esos campesinos que solo tienen dos o tres vacas. El litro de leche se lo pagan de 850 a 950 pesos, valor que no alcanza ni para los suplementos de la alimentación de los animales. Es irrisorio ese precio por la importación de productos lácteos que tiene el gobierno. Y es una alternativa por ahí para ayudas del mercado, más no es una forma de vivir. Estos agricultores además vienen saliendo de la crisis de la papa del 2020, donde muchos perdieron sus cosechas, pues el valor de la carga del producto, dicen ellos, no daba ni para sacarla. 110.000 es el precio de compra de una carga de papa en este momento en Boyacá, donde los campesinos señalan que se encuentra en ese valor porque no hay cosechas, apenas están empezando a sembrar. No hay por este momento. Ya la cosecha pasó y la están sacando la papita que está guardada.
Varios campesinos que se inscribieron para recibir las ayudas del gobierno nacional ante los bajos precios de la papa aún están a la espera de que ese dinero les llegue. Preocupante situación. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está evolucionando la confianza de los empresarios colombianos. En segundos, regresamos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 20 millones de dólares y corresponde al crédito anunciado en Barranquilla por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que servirá de capital semilla para fomentar proyectos de economía sostenible en el Amazonas, en toda la Amazonía. El anuncio se hizo durante la firma del Pacto Leticia por la Amazonía, suscrito por los países de la cuenca amazónica, entre ellos Colombia. Hora de hablar de los negocios con nuestro experto Juan Fernández. Buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del negocio de las oficinas y lo que viene para Bogotá, el principal mercado del país, en ese ambiente de empresas que cerraron, redujeron sus operaciones o decidieron que sus empleados trabajaran desde casa. Cifras de un estudio encuesta que está por salir de la firma JLL indican que el 66% de los empleados desea poder alternar entre varios lugares de trabajo y el 24% quiere trabajar exclusivamente en la oficina y el 72% quiere quedarse trabajando en la casa 2 días a la semana. Esa es la línea que marca el desarrollo del negocio de la venta y arriendo de oficinas. Yo quisiera quedarme más días a la semana en la casa, Juan. Pero ¿cómo se compone ese mercado de oficinas aquí en Bogotá? Mire, Bogotá es el cuarto mercado más grande de Latinoamérica en oficinas después de Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago, y está compuesto por 2,7 millones de metros cuadrados que equivalen a unos 300 edificios. En la avenida Chile, que cubre el distrito financiero, está el 8% del inventario total de oficinas. En la zona del Andino, Nogal, también tiene el 8%, el Chico el 15%, la calle 100 anda por el 10% y Santa Bárbara el 13%. Ahí, que es la zona norte, está el 55% del inventario de oficinas de la ciudad. El 45% restante está en el Centro Internacional, el Salitre, el Dorado, que se encuentra pues a lo largo de esa avenida y contienen el 15% y 11% del inventario respectivamente y que ha sido el de mayor crecimiento. Juan, ¿y cuáles son las perspectivas de ese mercado de las oficinas? Mire, desde 2009 hubo un auge del mercado de oficinas producto de multinacionales llegando al país y la salida de una crisis que terminó en una demanda que superó la oferta. En 2019, la consolidación de la fase de recuperación económica en Colombia coincidió con el final del ciclo de oferta, con unos 245 mil metros cuadrados, pero solo el mercado alcanzó a absorber 200 mil. El año pasado, la entrada al mercado de nuevas áreas pues, se desplomó, se liberaron más espacios que los que se ocuparon y para JLL quedaron libres en la ciudad 75 mil metros cuadrados y una vacancia cercana al 14%, con unas rentas promedio de 64 mil pesos por metro cuadrado. Pero lo que se viene este año pues no es nada alentador, los precios van a bajar por lo menos un 8-10% hasta los 55 mil, 58 mil pesos en promedio en clase A, es decir, oficinas de calidad y una vacancia del 19,5% y más de 127 mil metros cuadrados libres. Ahora, el inicio de una fase de recuperación lenta se verá a finales de 2022 y un dato final, en los próximos 3 años se espera entren al mercado unos 187 mil metros cuadrados de oficinas a Bogotá. Eso es mucho menos de los 678 mil metros de los que se llegó a hacer entre 2017 y 2019. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre el golpeado mercado de oficinas en Bogotá y lo que viene en cuanto a su recuperación. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.569 pesos con 45 centavos, cayó 8 pesos con 57 centavos el dólar, pero fue protagonista. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, con una fuerte descolgada casi del 7%. Recuerde que hace unos días se acercó a 70 dólares, hoy quedó en 63 dólares con 28 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.134.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, bajó 1,34%.
Acción más valorizada fue la de ISA con una ganancia de 1,28%, pero con esa caída del petróleo tan fuerte, la acción que más se desvalorizó fue Ecopetrol, con un retroceso de 4,35%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La confianza de los empresarios sigue aumentando. Son más optimistas, según la última encuesta de FEDESarrollo en el sector empresarial. Entre los comerciantes, el índice de confianza subió de 32 puntos porcentuales a 34,2 puntos en el mes de febrero. Entre enero y febrero fue ese incremento. Los industriales, en ese caso, el índice pasó de 3,7 puntos a 8,2 puntos porcentuales. 95,1% de las empresas consultadas dijeron que están funcionando con total normalidad y el 98,2% dicen que no planean afectar en nada ese funcionamiento para los próximos 3 meses. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.